Hola muy buenas a todos los teleinfestadores. Estoy muy contenta y un poquito nerviosa, claro, porque hacer el primer programa, pues, muy normalmente. Luego ya el segundo estaré más tranquila, el tercero mucho más tranquila, el cuarto más, el quinto tranquilísimo y así sucesivamente hasta llegar al último, que lo mismo lo hago todas patarras en el sillón de lo tranquila que estaré, que es que ya va a dar asco de lo tranquila que voy a estar, que tendré encima toda to la tranquilidad del mundo y, y dirá a la gente, hay que ver qué tía más tranquila. Bueno, pues vamos a lo que vamos. Hoy vamos a hablar en el programa, la Europa que queremos, que así se llama el programa, de un tema muy importante, la movilidad. Y para ello hemos querido ser originales y vamos a tratar el tema al revés. Vamos a recibir con un fortísimo aplauso a nuestro invitado de hoy. Se llama Juan Rarito, un hombre que no es más tonto porque se caería de boca. Hola, muchas gracias por venir. Hola, Lucía, si A mí no me cuesta nada venir, si yo vivo en, ahí enfrente nada más. Pero si ahí enfrente no hay nada, solo hay un descampado. Ah, pues entonces, entonces, claro, entonces vivir al otro lado, claro. Ah, bueno, pues ustedes van a ir enviando sus preguntas si quieren a Emí. Y me email, email del programa, si quieren ustedes, aunque ya les digo yo que no vamos a tener tiempo de leerlas porque estamos haciendo el programa. Bueno, don Juan Rarito, ¿cree usted que para mejorar la movilidad de nuestras ciudades sería mejor que la gente se acostumbrara a moverse en transporte público? Uh, pues no, 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 la verdad que no. Pues me temo que está usted equivocado totalmente. Bueno, seguramente, pero es que yo, o sea, lo que. O sea, entiéndame, lo que me pasa a mí es que, claro, yo es que tengo la cabeza, o sea, para otro lado. Ya, pues por eso le hemos traído, porque queríamos tratar el tema de un modo original, así, dándole la vuelta, ¿entiende usted? ¿Eso es pregunta ya para responderla? No, no, esto era un comentario. Esta sí que es una pregunta. No piensa que si poco a poco vamos cambiando el parque automovilístico. Y sustituimos los coches actuales por coches eléctricos. Estaremos haciendo un gran favor al medio ambiente y estaremos también luchando de una manera efectiva contra el cambio climático. Tengan en cuenta que el CO2 que emiten los coches a la atmósfera es muchísimo. Yo es que, es que no, 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 no lo pillo, ¿eh? Si me lo puede usted subrayar en amarillo. Bueno, venga, da igual, da igual. ¿Le gusta a usted la bicicleta? Mucho la bicicleta, muchísimo me gusta. Yo tengo una muy bonita con una cesta y todo para ir a la compra. Muy bien, muy bien. Pues eso es estupendo. Poder ir a hacer los recados y moverse por la ciudad o en el pueblo en bicicleta, porque así, además de hacer ejercicio, que es muy sano, pues también contribuimos a no contaminar. Ah, no, no. Pero ¿qué dice usted? Yo cuando tengo que salir a la calle yo cojo el coche. La bici la uso por el pasillo y eso que tengo el parqueto todo de rayones que voy embalado con la bicicleta. Bueno. Cara. Pues creo que hemos cumplido nuestro objetivo. Ahora depende de ustedes que quieran parecerse al idiota este o no parecerse. Hasta aquí la Europa que queremos. Y les recordamos que la Semana Europea de la Movilidad empieza el día 16 de septiembre y acaba pues una semana después porque como es una semana. <risa> Adiós. <risa> Adiós, muy buena. Quedamos en vernos en el próximo programa y no me hagan esperar, ¿eh? Ahí esto era broma, es que como ya estoy más tranquila, me he dicho voy a hacer algo gracioso. <laughs> adiós, adiós.